De Iniciativa Global. En el programa de hoy te vamos a presentar dos buenas entrevistas. Por un lado estuvimos con Sandra Centurión, quien es la propietaria y directora de la Escuela de Modelos que lleva su nombre. Y también estuvimos con Octavio Campero, quien es candidato a legislador de nuestra provincia. Quédate ahí y no te pierdas las siguientes notas. Bueno, y como un gran emprendimiento nos encontramos con Sandra Centurión, que supo instalarse en nuestra provincia con una escuela de modelos, algo nuevo en Tucumán. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Meli? Muchísimas gracias por venir a mi escuela. Un gusto recibirte. Me encanta. Ay, aparte que nos conocemos de hace mucho, mi vida, compartiendo pasarelas con Meli. Totalmente. Bueno, Sandra, y quiero que me cuentes cómo empezó justamente esta iniciativa de poder formar a las chicas en algo nuevo como modelaje en nuestra provincia. Bueno, desfilé muchísimos años, digamos que conocía mucho el tema de la pasarela, pero nunca me imaginé yo de poner una escuela. La verdad fue una idea que me la dio Jorge Testa, yo siempre desfilé con él, entonces bueno, él me dijo, cuando yo decidí de desfilar, me dice, ¿por qué no pones una escuela? La verdad no me animaba, porque decía, bueno, yo conozco lo que es arriba de la pasarela, pero no me animaba a enseñarlo, a transmitirlo exactamente. Hasta que, bueno, un día me animé, realmente pensé que iba a ser algo muy chiquito, no sabía ni qué enseñar, o sea, lo único que sabía que podía enseñar es cómo caminar y nada más. Me arriesgué, lo hice. Empecé con la primera clase, creo que tenía 15 alumnos, al mes ya tenía 60 alumnos, digamos que fue una cosa sin querer. Entonces, bueno, a medida que iba avanzando, yo misma me iba dando cuenta, digo, bueno, no solo hay que enseñar pasarela, porque aparte pensaba y me acordaba de todo lo que nos pasaba a nosotros cuando desfilábamos. ¿Entendés? Que por ahí vos decís, no solamente hay que aprender a caminar la pasarela, sino hay otras cosas que también son importantes que quizás la gente no las ve, pero nosotras como modelos sí. La formación. Exactamente, nosotros como modelos sí lo notamos, quizás la gente, el público no, pero bueno, era como que quería eso, ampliar, digo, que no solamente las chicas y los chicos que vengan a escuela aprendan a caminar, sino que aprendan a desenvolverse hablando. De hecho, por eso las clases de comunicación social, que hoy empezamos con Fede, las clases de comunicación social, para que los chicos aprendan a desenvolverse también hablando, aprendan a desinhibirse, porque muchas veces pasan los desfiles de que van a hacer notas, y la idea era que los chicos no salgan corriendo cuando quieran hacer una nota, que no digan no, sino que se atrevan a dar una nota. Les sirve para un montón de cosas en la vida, como les digo, les sirve para si tienen que dar una clase en la facultad, una clase en el colegio, les sirve socialmente. Hasta cuando van a una fiesta, que les digo cuántas chicas quinceañeras por ahí entran con vergüenza a la fiestita, no saben qué hacer, vamos todas juntas al baño. Entonces, bueno, con la clase de comunicación social, también a enseñarles a que aprendan a hablar, a que aprendan a soltarse. Bueno, y después fui pensando, a ver, maquillaje, también era lo básico, pero un maquillaje que de verdad les sirva. Para que en los desfiles las chicas no estén pensando, tengo que pagar una maquilladora. Entonces, que les sirva para los desfiles, bueno, por supuesto para toda la vida. Todo lo que estamos enseñando en la escuela, a mí me gusta que les sirva para involucrarlo en todo lo que pasa en su vida. Y bueno, después las clases de peluquería, también para que les sirvan para los desfiles, para que nadie gaste un peso, digamos, que cuando tengan que ir al desfile no corran a la peluquería, no corran con la maquilladora. Cuando hacemos los desfiles somos muchísimos, porque gracias a Dios la escuela tiene muchos alumnos, entonces no se puede llevar maquilladoras y peluquero para todos. Entonces, que ya vengan preparaditos la casa con lo que han aprendido en la escuela. Y las clases de nutrición, que me parece súper importante, que les digo, acá no se exige el peso, no se exige el aumentar de peso ni bajar de peso, es simplemente darles charlas para que ellos aprendan a comer sano, aprendan lo que es comer sano y que cada uno decida cómo es el peso que le viene bien. No se exige nada de eso, no se exige ni peso ni altura.
Sandra, ¿cuáles fueron las principales dificultades que te tuviste que afrontar, que te encontraste en el camino al momento de realizar este gran emprendimiento? Y justamente eso, el no saber qué enseñarles. Me parecía como muy vacío solamente enseñarles a caminar, ¿entendés? Entonces iba pensando, digo, bueno, que porque también tenés que pensar en algo que a los chicos les capte la atención. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Fede, le decía la clase de comunicación social, si vos les hablas mucho, los chicos como que se aburren. Tenés que hacer clases en las que ellos participen, que sean participativas. Entonces, era como difícil encontrar, decir, a ver, bueno, les enseño esto, pero capaz que los chicos se aburren. A mí me interesa que les llame la atención, me interesa que aprendan, ¿entendés? No que decir, bueno, les enseño algo por enseñar nada más, sino que les sirva de verdad. Entonces, eso es como que me ha costado un poquito ver qué es lo que hacía falta para que una modelo, un modelo sea completo, pero que a ellos les llame la atención aprenderlo y que puedan practicarlo en todo en su vida, no solamente el día que vayan a tener un desfile. ¿Y cómo ves, Sandra Centurión, Escuela de Modelos a futuro? ¿Cuáles serían los objetivos a mediano y largo plazo? Y bueno, mira, el objetivo siempre principal para mí es que los chicos disfruten. La verdad que a mí me emociona muchísimo me emociona ver el crecimiento de ellos, ver que ellos disfruten. Digo, esto es un hobby, si bien ellos reciben un diploma, tienen un título de modelo, pero lo que más me gusta es verlo cuando entran, vos los ves que entran así, todos calladitos, cohibidos, y después ver cómo ellos van creciendo, cómo van disfrutando, cómo de verdad acercarse. Padres, tengo muchas satisfacciones personales realmente de papás que me dicen que esto les ayudó mucho a los chicos, que les ayudó mucho. Hay chicos con, uno por ahí dice que la timidez es la timidez nada más. Hay personas que la timidez es un problema en la vida, es un problema grande en la vida, de que no pueden afrontar cosas. Entonces, yo darle las herramientas para que ellos se suelten con eso, lo apliquen en todos los aspectos de su vida, para mí es una satisfacción inmensa. Entonces, bueno, mucho más allá de hacer los desfiles, porque obviamente ellos también disfrutan de los desfiles, es lo que quieren mostrarse, mostrar lo que han aprendido. A mí lo que me da el disfrute es eso de decir que son cosas que ellos pueden aplicar en todos los aspectos de su vida. Sandra, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes que no quieren emprender una escuela de modelos solamente, sino también grandes proyectos, que tengan su idea con experiencias, que no sean tanto profesionales, sino también con el oficio que los fue llevando y que fue formando cierta parte de su vida? ¿Cuál sería tu mensaje justamente para los que quieran emprender con esto? Mirá que lo hagan. Yo siempre digo, voy a cumplir 50 años. La escuela es de mi cuarto año. Nunca me imaginé que iba a hacerlo. Y de verdad, yo cuando ya me sentía grande, decía, sentía eso, como decir, ¿qué hago ahora? ¿Entendés? ¿Qué hago ahora? Cuando uno es grande, vos sabés que por ahí un trabajo en relación de dependencia es medio difícil, ser mamá, ser grande. Y la verdad que pensaba, se dio sin querer. Y digo, cuando uno le pone la pasión, porque yo la verdad que le pongo mucha pasión, me gusta mucho, me involucro mucho con lo que hago, con los chicos, con los papás, con la escuela. Entonces yo pienso que si uno lo hace con toda la pasión, no hay edad, no hay límites, no hay nada que te impida que puedas hacerlo. Entonces todos los que tengan una idea de un emprendimiento, si lo hacen con ganas, con pasión, creo que van a tener un buen final, digamos. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu proyecto y por supuesto esto también que forma parte de toda tu vida, porque toda tu vida desfilaste y ahora estás transmitiendo a nuevos jóvenes, a nuevos chicos que están incursionando en lo que es justamente comunicación, relaciones, desfiles, pasarela, que es un mundo nuevo y aparte también. Sí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esto. Muchísimas gracias vos, mi amor Meli, por haber venido. Te agradezco mucho.
Es el momento del logro, por el futuro de todos, para seguir trabajando. La juventud participa, por todos los luleños. Hoy la corriente popular es a quien tú tienes que votar, votar. El 23 de agosto, vota por Corriente Popular. Vota por Ariel Vallejo, Dr. Andrés Romero, concejales 2015, Carlos Galía, intendente, Regino Racedo, legislador. Vota por Corriente Popular. Nos encontramos con Octavio Campero, quien es candidato a legislador por Alternativa Popular, un nuevo partido integrado también por Pueblo Unido. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y sí, así es. Pueblo Unido integra el frente que se llama Alternativa Popular, que está integrado, valga la redundancia, por otros partidos políticos, en general algunos de izquierda y otros de centro, como Pueblo Unido, centro izquierda, como Pueblo Unido. Octavio, para inmiscuirme un poco más también en lo que es tu campaña, quiero saber a qué te referiste cuando en uno de tus eslogans dijiste la palabra asco. Esta palabra es tan importante y denota tantas cosas que quiero saber a qué te referías específicamente. Nos proponemos utilizar el término asco porque en realidad es lo que la ciudadanía tucumana y la ciudadanía del país siente por la clase política, asco, y lo entendemos como Argentina sin corrupción. Nuestro eslogan a partir de ahora va a ser, entre otros, ese, el asco que la gente siente por todo lo que los políticos representan en términos generales hoy en día. Representan enriquecimiento ilícito, fraude, mentiras, nepotismo, dobles candidaturas, candidaturas testimoniales, todo lo que a criterio de este frente es realmente una verdadera inmoralidad. Octavio, frente a esto de la Argentina sin corrupción, tenés un proyecto de ley que es contra la no prescripción de los delitos de corrupción. ¿Cómo se promueve justamente este proyecto? Así es. Tenemos la idea de establecer que los delitos de corrupción, como los delitos ambientales, sean imprescriptibles y además no excarcelables. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el que cometió alguno de estos delitos pueda ser juzgado en cualquier momento de su vida. Que el paso del tiempo, como ocurre con todos los demás hechos ilícitos, no lo afecte en cuanto a la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal inicie las acciones pertinentes.
más aún, tenemos la idea de impulsar a través de nuestros legisladores nacionales la posibilidad de establecer que las leyes que prevén estos delitos tengan efecto retroactivo. El Código Civil dispone que las leyes rigen para el futuro. Ese es el principio. Bueno, queremos establecer una excepción y disponer que para estos hechos ilícitos la ley tenga efecto hacia atrás. Claro, sí va a haber abogados y juristas que van a decir que es inconstitucional. Sí, estoy consciente de ello. Y a ellos les tengo que decir que si la Constitución Nacional ha sido reformada para tantas insensateces, ¿por qué no puede ser reformada para un tema tan caro a los sentimientos de la ciudadanía como estos? ¿Cuáles serían las metodologías de investigación para llegar al objeto que es la corrupción, justamente? Bueno, por ejemplo, dentro de la corrupción está el delito de enriquecimiento ilícito. Es un delito que tiene que ser investigado por personal idóneo. No cualquier persona puede investigar este delito, porque los funcionarios que lo cometen tienen la astucia necesaria y suficiente como para poner sus bienes a nombre de terceras personas, para ocultar la comisión del hecho. Entonces, por eso siempre sostenemos que hay que restablecer la Fiscalía Anticorrupción y dotar a esa fiscalía de los medios necesarios, entre otros, personal idóneo, para que la investigación de estos delitos llegue a buen puerto y no se convierta en letra muerta, como fue en su momento la Fiscalía Anticorrupción que funcionaba en Tucumán y que yo sepa, nunca ningún funcionario denunciado llegó ni siquiera a juicio. Octavio, y en esta etapa de elecciones tan importante para nuestro país, con respecto a los gastos en publicidad oficial o publicidad de diferentes partidos, ¿vos crees que esto también está dentro de lo que serían la corrupción, porque son gastos del Estado? Sin duda. Creo totalmente que la publicidad de los dos frentes supuestamente mayoritarios proviene de actos de corrupción. Fíjese, el otro día a la noche iba por la avenida Mate de Luna, y los invito a que pasen ustedes por donde era la vieja papelera, donde está el famoso monumento ese al sándwich de milanesa. Las gigantografías que hay son una al lado de otra. Y además estaban lámparas prendidas alumbrando a los candidatos durante, creo, toda la noche. La pregunta es, ¿quién paga ese consumo eléctrico? ¿Quién paga...? Usted sabe que la gigantografía no es solo la confección de la gigantografía propiamente dicha, sino además la colocación de la gigantografía. Todo eso son gastos, el diseño. Bueno, ¿quién paga todo eso? Yo no sé si los partidos que integran esos frentes o sus candidatos lo pagan esa publicidad de su bolsillo. Probablemente sí. Tengo mis serias dudas. Octavio, y en caso de que usted llegara a salir legislador de nuestra provincia, ¿cuáles serían sus principales objetivos a cumplir más allá de lo que es la Fiscalía contra la Corrupción y también este proyecto de ley? Bueno, voy a impulsar una ley provincial en materia azucarera, que vamos a ver si contamos con el concurso de las demás provincias azucareras, entiéndase Salta y Jujuy, porque arreglar el tema del azúcar es algo bastante complejo. Hay muchos intereses en juego. No es fácil lograr eso. Pero si todos los factores nos ponemos de acuerdo y sobre todo, lo hacemos pensando en el productor cañero y en los obreros de los ingenios, que son los que sufren y van a sufrir las consecuencias de estas malas políticas azucareras, y bueno, sí, podemos sacar adelante las cosas. Octavio, ¿cómo ve la plaza de los nuevos emprendedores en nuestra provincia? En realidad, cuando hablamos de nuevos emprendedores, me parece que se está haciendo referencia a nuevos emprendimientos, y realmente los veo pobres, pocos,
No sé cuáles son los nuevos emprendimientos en Tucumán, cuáles son las nuevas perspectivas de industria, salvo algunos emprendimientos hoteleros que son importantes para el turismo, sí, sin duda, pero que no me parece que hagan a la economía de una región. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por compartir con nosotros su visión con respecto a lo que es en la situación en la que se encuentra hoy Tucumán y todo el país con respecto a las nuevas elecciones que se van a suceder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición. Cuando ustedes deseen, los visito de nuevo. Es el momento del logro, por el futuro de todos, para seguir trabajando. La juventud participa, por todos los luleños. Hoy la corriente popular es a quien tú tienes que votar, votar. El 23 de agosto, vota por Corriente Popular. Vota por Ariel Vallejo, Dr. Andrés Romero, concejales 2015. Carlos Galía, intendente. Regino Racedo, legislador. Vota por Corriente Popular. Recuerda que puedes ingresar en www.facebook.com/iniciativa global, donde vas a poder encontrar todos nuestros videos y entrevistas. Ahora sí, nos tenemos que despedir, pero nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, 21 horas, por Canal 12 de CCC.